Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy jueves 21 de enero comenzamos con la información, y es que una pareja de extranjeros agredieron a una comerciante en la calle. Una pareja de colombianos identificados como Yalín Quinceno Delgado y Robinson Rodríguez Percañez fue denunciado por la comerciante Maribel Cabrera Laura, quien señaló que fue agredida físicamente la tarde de este último martes. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde, donde la comerciante vendía sus picarones en el puesto ubicado en la intersección de Patricio Meléndez. Veamos. We'll be right back.
Y por otro lado, en el caso de Judith Machaca, policía usó el celular antes de regalarlo. Entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde en el penal de Pocoyay se realizaron las diligencias de ampliación sobre las declaraciones de Diana Apaza Sirutupa, pareja de Paco Mamani, imputada por el delito de secuestro de domicilios calificado en agravio de la desaparecida joven Judith Machaca Cauna. El abogado Eloy Llanos dio a conocer que su patrocinada en esta ocasión sí respondió las 83 preguntas planteadas por la fiscalía. Más información en la siguiente nota. Trabajo arduo, bastante inquisitivo, pero finalmente ha servido para despejar cualquier tipo de duda que existía sobre la responsabilidad o participación de Ana Sairitupa en el secuestro y posterior homicidio calificado que se le está imputando. Al fiscal ha hecho las interrogantes pertinentes, ha sido suelto adecuadamente. La policía igual, son 83, un pliego de 83 preguntas que se han absuelto con bastante soltura y espontáneamente. Todos han participado en la diligencia, tanto el abogado de la parte agraviada, el doctor Díaz, como el abogado del imputado Paco, el señor Alvites, ¿no? Entonces, yo creo que se ha cumplido con esta etapa de esta investigación. Y nosotros estamos satisfechos con lo que se ha despejado el día de hoy. ¿Consideran que esto será suficiente para poder revocar esta medida de prisión preventiva? Si no es esta diligencia, yo creo que los otros elementos de convicción de descargo que hemos acopiado en el curso de la investigación van a ser, yo creo, complementarias, que van a finalmente determinar la libertad de mi patrocinado. Ahora, entendemos que a estas alturas de la investigación, la Fiscalía, la Policía de Homicidios, están buscando ya datos, pruebas que sean de alguna forma contundentes, ¿no? Que puedan aportar sustanciosamente a la investigación. Su patrocinada ha brindado información, en todo caso, que se pueda considerar de calidad. Si nos podría detallar parte de sus declaraciones. Sí, por ejemplo, sobre el cuestionamiento la ubicación de los fondos, las características del terreno, los antecedentes de los familiares, la conducta que tenía Paco durante el matrimonio y posteriormente luego a la separación, y sustancialmente respecto a la manipulación del equipo que ha sido realizado por Paco. Paco, nosotros no teníamos conocimiento, por ejemplo, que él personalmente introdujo el chip en el equipo celular que le entregó a su esposa. Él hace la primera llamada en el dormitorio de la señora, en el cuarto de la señora Diana. Todas esas cosas han quedado despejadas, ¿no? Entonces yo creo que a la vez son de manera vinculantes con las declaraciones de los otros testigos. En el caso de la señorita denominada La Chichera, ella hace una declaración espontánea sobre los hechos en relación al día 29. Entonces son coherentes y no deja ninguna duda sobre la conducta de los días 28 y 29 de mi patrocinada. En todo caso, su patrocinada ha hecho hincapié en el tema de que prácticamente se le estaría intentando inculpar a su patrocinada. Claro, ella ha ratificado nuestra posición de que efectivamente, ante la pregunta que le hace la policía, ¿por qué razón no declaró en la primera oportunidad? Ella dijo que ha sido por la asesoría de su abogado, el señor Alvites, quien a su vez fungía también de ser abogado de Paco. Entonces, y ya me parece que este punto ha quedado extremadamente despejado, que no hay duda de que ha sido objeto de una mala praxis en el ejercicio de su derecho. Derechos fundamentales respecto a la libertad. Ahora, ¿ella reconoce algún tipo de responsabilidad por la desaparición de Judith? No, es una pregunta clara también que le hace la policía, si ella es responsable del secuestro y posterior homicidio calificado en agravio de la señorita Judith. Ella ha ratificado que no tiene ningún grado de participación y que no es responsable, y que su único error y su único delito es haber aceptado el regalo de su esposo, que es el equipo celular, y no sabiendo de dónde provenía. ¿En algún momento indicado su patrocinada si tiene algún temor de represalias por su declaración, o si es que esto habría sido motivo también para que en un primer momento guarde silencio?
No, como le decía anteriormente, el guardar silencio es una mala asesoría que ha tenido por parte de su ex abogado, señor Alvites. Eso que ha despajado y respecto al temor, bueno, ella es creyente, es una cristiana y ha manifestado que, particularmente a mí, que todo lo deje en manos de Dios y que ella es inocente de los delitos que se le está imputando. Esperemos que con estas investigaciones en un par de horas se pueda concluir en dónde está el paradero de la joven Judith Machaca Cauna. Y cambiando el tono de la información, iniciando la segunda ola de COVID-19 en nuestro país y siendo nuestra región el pico más alto de casos positivos, intervienen a 14 personas en un bar clandestino. Personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Tacna y la Policía Nacional del Perú intervinieron a 14 personas en un bar clandestino ubicado en la avenida Patricio Meléndez con Tarata. Este local era reincidente y ya había sido clausurado con anterioridad, pero poco les importó y volvieron a operar con normalidad. En un aproximado de 70 cajas fueron las que decomisaron en dicho operativo. Veamos. Con estas imágenes nos vamos a la primera pausa comercial y retornamos con más información.
Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Thank you.
Continuando con la información, en una visita de inspección este miércoles, el alcalde de Calana, Juan Ramos Arocutipa, pidió al gobierno regional de Tacna que se ejecute la renovación del puente Piedra Blanca, punto más crítico en el sector. Veamos. Todavía falta, como hace un rato le manifesté al gobernador para que nos pueda apoyar mínimamente siquiera para culminar casi al 100% por los puentes y los puntos críticos, aproximadamente unas una semana de hora máquina. Estamos hablando casi unas más de 100 horas hora máquina para poder hacer todo este trabajo. ¿Qué puntos son los que faltan? Estamos hablando del puente Peligro que estuvimos hace un rato, estamos hablando del sector de Piedra Blanca donde está el sifón de Peligro, estamos hablando del puente Calana que es un poco más abajo, prácticamente ahí con cuatro tramos que falta terminar. Entonces yo creo que haciendo el trabajo de descomatación, de alguna manera se estaría despejando el cauce y para el normal tránsito del agua de avenidas en los puentes. ¿Cuánto tiempo de trabajo tomaría esto? De una semana. Una semana más, entonces se concluye todo lo que es Calana. Así es. Y en los otros puntos, en la parte alta, es decir, en Pachía, ya hay una amenaza tal vez porque a veces ocurre por aquí, digamos, el problema y afecta a Calana. Claro, mira, lo que tiene que hacerse es un trabajo de extremo a extremo, porque de nada valdría de que se haga el trabajo en Calana y no se haga en Pachía, porque estamos ahorita en la Bocatoma de Caliente, por ejemplo, aquí está bastante colmatado. Entonces arrastraría todo este material y prácticamente colmataría, que es un peligro inminente, que es el recodo. Como han podido apreciar ustedes, el puente de Piedra Blanca es como un cuello de botella que prácticamente se colmata y colapsaría, pues estaría afectando a la ciudad de Tacna. Ustedes están pidiendo que esto sea ejecutado por el gobierno regional con un convenio, ¿no? Claro, ese proyecto. El puente, mira, de Piedra Blanca ya es competencia del Provías, de Provía Nacional, en la cual pues ellos tendrían que realizar estos trabajos, pero que para poder ejecutar el gobierno regional tendría que firmarse un convenio. Y luego yo también quiero indicar de que ya el gobernador, ya el gobierno regional, se ha hecho un trabajo respecto a los perfiles y hay expediente técnico que se ha presentado a Lima, que ya son proyectos definitivos de concreto armado y embocado. Creo que esto nos va a ayudar para no estar permanentemente preocupados, ¿no?, por el tiempo de avenida. ¿Cuánto de presupuesto les toma cada año hacer trabajos de prevención y a veces igual sobrepasa, digamos, de la lluvia? Claro, mira, nosotros la previsión de Calana casi prácticamente nosotros asignamos 100.000 con el poco presupuesto que tenemos, pero el gobierno regional constantemente todos los años pues asigna presupuesto que supera más de 1.5 millones. Entonces yo creo que hay que evitar eso, ¿no?, que sea un trabajo ya definitivo. Y por otro lado, convocan a voluntarios para formación en emergencia. El programa de formación de voluntarios en emergencia y rehabilitación de la Municipalidad Distrital del Alto de la Alianza inicia su convocatoria para hombres y mujeres de la edad de 18 a 40 años que no tengan antecedentes policiales ni judiciales. Veamos. Ha sido ya aprobado mi licencia, son 60 días antes de que inicie, que se dé las elecciones del 11 de abril. Justamente hoy también tenemos sesión de consejo, estaré presente para la elección de la nueva presidencia de la ¿Usted va a votar venir de todo caso para que no lo Definitivamente. Pero si ya le han aprobado la licencia, usted no debería. No, la normativa indica 30 días, yo he solicitado 60 días antes. Sí, eso es lo que indica la norma. A partir de febrero usted recién saldría. Así es. Pero es dable que siendo usted autoridad y también sea candidato, sí, o sea, sí, ¿no va a ser para evitar que se malinterprete que está haciendo campaña? No, mi función es, yo siempre lo cumplo en el Consejo Regional. Ustedes ya me conocen, creo que la que más ha hecho atención a puertas abiertas en el Consejo Regional ha sido mi persona. De tal forma de que hoy por la mañana también estaba atendiendo a personas de que no han sido atendidas en el Así que yo sigo trabajando, creo que uno se puede sacar tiempo para todo. ¿Esto no le da ventaja a perder los candidatos? Porque usted está cerca de la gente y bueno, por lo que es autoridad. Mire, hay
hay dos cosas. En esta oportunidad, ahorita yo estoy como candidata. El tema del Consejo Regional, yo les invito en estos momentos a Sobratana, ahí vamos a tener la sesión en el Consejo Regional. Sí. Entonces yo voy a estar aclarando todo el trabajo que hemos realizado en el Consejo Regional. Pero se va a obtener usted una cosa, me imagino, de actividades públicas. Pero la participación en actividades públicas, ¿sí se va a tener? No, o sea, cumpliendo yo, siempre como consejera regional todavía hasta fin de semana. Luego ya, netamente, tengo que dedicarme a mi candidato. Con respecto a la participación del día de hoy, como... Y con las declaraciones de la regidora, de la consejera regional Luz Delia Huancapaza, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte.
Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964, de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, el gobernador regional Juan Tonconi Quispe encabezó una comitiva que verificó el cumplimiento de los trabajos preventivos realizados durante el 2020 y el 2021 en las cuencas de Caplina, Uchuzuma y Sama. En la visita participaron las diferentes autoridades que integran el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, CODISEC, y también se realizó la inspección a los trabajos en dicho sector. Veamos. Años, por ejemplo, un año se trancó, vino con ramas, tronco, todito, y ahí obstruir salió el agua. Y en este año, el año pasado, en el anteaño pasado, ¿no? Sí, en febrero, 2019. Sí, igual. Bien, señores autoridades, señor alcalde de la municipalidad de Distrital de Calana, señor alcalde de la municipalidad de Distrital de Pocoyay, también nos ha unido. Acá está Comisión Nacional del Perú, Ministerio Público y también del Ejército, la Superfectura. El día de hoy se ha programado, en este caso a solicitud del General de la Policía Nacional del Perú, para poder ver algunos puntos críticos, ¿sí o no? Para poder prevenir la emergencia que se va a venir por el exceso de lluvias, ¿no? Que provoca pues huaicos, todo eso. Entonces, hemos estado visitando, hemos empezado de Gregorio Albarracín desde el puente Chastural, pues hemos estado en puente Peschay, pues a puente Sobraya, puente Cerro Blanco, ¿no? Piedra Blanca, y ahorita estamos en Coro para Mollo, para poder ver qué trabajos preventivos se ha hecho. A veces se puede decir, la verdad, no se ha hecho nada, dice, cuando después llueve, después viene guay. Toda esta parte se ha descolmatado, todo este trayecto, ¿no? Ajá. Antes estaba totalmente colmatado con tierra, inclusive este puente, la señora alcalde sabe muy bien, este puente es muy peligroso, todos los años tiene un ojo bien pequeño, entonces se cierra y el agua empieza a salir a la pista, los lodos, todos los años. Entonces este año un poquito se ha limpiado, pero igual, o sea, ya hay que hacer trabajo definitivo. Hay un proyecto
Pero ese proyecto está en evaluación en Minagri, ¿no? Está evaluando INDECI para fondes, para que se pueda financiar de 60 millones aproximadamente, pero eso todavía tiene que primero aprobar y después financiar. Pero antes se está haciendo trabajo netamente preventivo en coordinación con las municipalidades distritales y Ministerio de Vivienda también, Provías, ¿no? Están apoyando. Este puente en este caso ya... Este puente se llama Puente este, ¿no? Puente Piedra Blanca. Puente Piedra Blanca. Este puente es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional, porque es una vía nacional. Pero acá los alcaldes, en coordinación, de repente vamos a hacer el proyecto a través de un convenio. Primero tenemos que solicitar autorización de Provías Nacional, ¿no? Porque todos los años es esto. Ahora, yo lo veo de verdad, por primera vez veo que está ya, por lo menos tiene ojo, está limpiado. Antes ni una persona podía cruzar por debajo del puente porque el ojo estaba muy pequeño, estaba totalmente colmatado. Ahora por lo menos da algo, ¿no? Pero podemos ver si viene un fuerte, qué sé yo, 10 cubos, 15 cubos, ya nuevamente lo tapa. Sí, lo tapa, ¿no? Y después se va a colmatar, ¿no? Y afectando daños. Ajá. ¿Qué trabajos han hecho este ingeniero? De repente un poquito, así a grandes rasgos para... Bueno, señores, como pueden apreciar, este es prácticamente el sitio más vulnerable de TAM. Este es el famoso puente del Piedra Blanca. Todo esto estaba colmatado hasta la altura del talud, que pueden ver. Ese talud de concreto prácticamente está colmatado totalmente. Acá se ha hecho la eliminación con 4 volquetes del gobierno regional. Prácticamente acá se ha eliminado todo el material hasta 400 metros aguas arriba. Se ha limpiado toda la caja hidráulica para que el agua pueda circular normal. Y el gálibo del puente también se ha limpiado en coordinación con Provías. A la salida del puente también se ha hecho coordinaciones con Provías para la confección de un camión que prácticamente estaba a punto de colapsar. Todos esos trabajos se han hecho por parte del gobierno regional, pues, como oficina, como COE. Se han hecho con una excavadora 336, 4 volquetes y 2 cargadores frontales. Y también se han hecho trabajos en coordinación con la Municipalidad de Calana para hacer la eliminación de material. Porque acá el trabajo en sí era eliminar el material, porque acá prácticamente por el cambio de pendiente el material se colmata. Entonces lo que hay que hacer acá es eliminar el material. Como pueden ver, ahí el agua puede desplazarse normal y no va a ocasionar ningún atoro en caso de que haya una avenida fuerte. Eso es lo que se ha ejecutado como parte de COBAR, como trabajo preventivo. Lo que yo quisiera primeramente agradecer por la visita en la cual se está haciendo la verificación. ¿Por qué se colmata en este recodo? Es justamente a causa de este puente. Ese es el problema. Este es el cuello de botella prácticamente que obstaculiza el normal tránsito de las avenidas, que traiga pues desmonte o maleza, todo. ¿Por qué? Porque cuando traiga raíces o troncos, acá prácticamente se tranca y comienza a colapsar. Y está poniendo prácticamente en peligro no solamente parte del distrito de Calana, de Pocoyá, sino la misma ciudad de Tacna. Tenemos nosotros que está el Seguro Social, tenemos la planta de tratamiento de la empresa prestadora de servicios. Prácticamente están expuestos a un peligro inminente para toda la población de Tacna. De manera tal, yo creo que es importante, sería bueno canalizar de que a través de un convenio se pueda lograr de que el gobierno regional pueda ejecutar esta obra, porque es de urgencia, señor gobernador. Señor alcalde Pocoyano. Bueno, señor gobernador, muchas gracias por el interés que está prestando. Efectivamente, ha habido compromisos por parte del gobierno central, específicamente con el Ministerio de Vivienda, para hacer las coordinaciones con Provías para poder obtener los permisos necesarios para poder hacer este puente. Es de sumo interés y yo creo que es acertada la decisión que está tomando usted para firmar ese convenio, no solamente con la Municipalidad Distrital de Calana, sino con Provías para poder hacer realidad esta infraestructura muy necesaria para esta zona, para salvaguardar la integridad de toda la población de Tacna, principalmente. Creo que cuanto antes comenzar los estudios, cuanto antes comenzar la firma de convenios, para poder llegar al objetivo, que estoy seguro que para las próximas avenidas ya tendría que estar ejecutado el puente y pueda tener la solución y la tranquilidad correspondiente a toda la población de Tacna. Bien, muy bien, en estos momentos ya las autoridades han manifestado de sus palabras. ¿Y cuál es la voluntad que se está expresando para poder corregir esta situación del Código Caramelo? En el momento de las avenidas donde se incremente de mayor volumen,
y traiga pues malezas, raíces, troncos, prácticamente ya se obstruye acá y colapsa y toma pues toda la avenida Celestino Vargas y estaría afectando, como vuelvo a repetir, el Hospital Seguro Social y la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tiene este puente en cuanto a caja de agua y cuánto es lo que debería tener? Bueno, yo no soy técnico, bueno, tendría que determinar un profesional, pero a clara vista se puede ver que no tiene las especificaciones técnicas, tanto de altura como también de ancho, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente tiene que hacerse la demolición de este puente. Gobernador, ¿existe la voluntad también para poder intervenir en este punto con un convenio? Sí, tendría que ser un proyecto definitivo. El trabajo que se ha hecho es preventivo, ¿no? Cada año se realiza este tipo de trabajo preventivo. O sea, antes de la lluvia siempre se hace la limpieza, descolmatación de los lodos, pero después viene nuevamente, viene bastante lluvia y por ende el agua trae piedra, tierra, lodos, todo eso, y nuevamente se colmata, ¿no? Entonces lo que tiene que hacerse para este caso es hacer un proyecto definitivo para la construcción de un nuevo puente de esta zona. Se han tenido conversaciones ya con Rubén. Ya, entonces nosotros vamos a, como está diciendo, vamos a iniciar, solicitar que nos autorice Provías Nacional, porque es competencia de Provías Nacional, para que a través de gobierno regional, en convenio con las municipalidades de acá, ¿no?, de Pocoyay, de Calana, podamos hacer el perfil y el expediente técnico, ¿no?, y a su vez ejecución, ¿no?, porque no es tan grande tampoco, sí, es un puente no... Este gran envergadura y es muy necesario. Totalmente de acuerdo. Gracias. Ajá, señor alcalde. Hay algo importante que decir, señor gobernador, y en trabajo con las municipalidades distritales ya se ha ejecutado un estudio en todas las zonas críticas de todo este cauce, en la cual ya está en evaluación. Es correcto decir eso, que ya está en evaluación para poder buscar el financiamiento, porque estamos hablando de algo de 60 millones de soles. Sí, sí. Pero hay puntos críticos como este que tenemos que tomar acciones inmediatas para poder solucionar y poder tener la tranquilidad de la población. Creo que es muy acertada esta decisión, señor gobernador, y estamos ahí para ayudarlo, definitivamente, no solamente para las gestiones del proyecto que ya se está elaborado y que está en evaluación, sino de este punto crítico para poder salvaguardar la integridad nuevamente de toda la población de Tacna, señor gobernador. Acá está un plano en donde se han puesto todos los puntos críticos en todo el cauce, en donde justamente con el gobernador se ha podido lograr ya avanzar los estudios correspondientes. Tenemos que entender que es un estudio integral, por lo tanto demanda su aprobación y su evaluación, bastantes justificaciones. Por lo tanto, esto está ya en Fondes, en Minadri, para poder obtener su financiamiento. Que este es un proceso, pero no podemos esperar a que tener todo el financiamiento, podemos empezar con este punto, lo cual será un deductivo posteriormente al proyecto, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, ya el proyecto, las intenciones a futuros están dadas, perfecto. La voluntad de trabajar con los gobiernos locales, con el gobierno regional también. El problema está en que si sucediera la entrada del río ahora, ¿qué cosa está planeado hacer como contingencia para prevenir esto que ya todas las veces siempre se inunda? Sí, los trabajos ya se han hecho, justamente con la coordinación de la región, de los distritos, que es la limpia de esta caja hidráulica. En sí, la caja hidráulica, antes de hacer la limpia, no pasaba ni 3 cubos. En este momento yo calculo que debe estar en unos 10 cubos, podría pasar. Si ya subimos de a 15 a 20 cubos, ya podemos en riesgo a la población. Ya tendría que tomarse otras decisiones, que en algún momento lo pensaron en derrumbar el puente, ¿no? Por inminente riesgo, ¿no? Pero esperemos que no suceda eso, pero tener la precaución, ya comenzar a hacer este estudio definitivo y para el año que esté ya el puente, para las próximas avenidas, ya esté solucionado todo el problema, ¿no? Con esta nota nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información.
Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. We'll be right back.
Continuando con la información, el gobierno regional de Tacna gestiona un proyecto para la intervención de todas las cuencas por un monto de 60 millones de soles. El gobernador Juan Tonconi Quispe sostuvo que se viene gestionando dicho proyecto, el cual está evaluado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Señor alcalde, muy buenos días. Hemos venido con diferentes autoridades, ¿ya? De la Policía Nacional del Perú, del Ejército, el coronel, ¿ya? Y del Ministerio Público, Prefectura, el COER. ¿Y para qué? Para poder inspeccionar los trabajos preventivos que ha realizado. Y justo nos ha solicitado también el nuevo general de la Policía Nacional del Perú. Veamos, a ver qué trabajos han hecho, ¿no? El año, porque ahorita va a venir la lluvia, dice, entonces eso es lo que nos ha estado explicando. Todo el trayecto conjuntamente con las municipalidades y distritales se ha coordinado, con vivienda y el gobierno regional se ha trabajado, ¿sí o no? Uh-huh. Entonces, como podemos, es lo que estamos viendo, porque el año pasado o anteaño pasado esto ha colapsado, por este puente, ¿no? Esa es jurisdicción acá del distrito de Calana. Uh-huh. Entonces, en coordinación siempre se ha trabajado con el fin de prevenir. Estos son netamente preventivos, trabajos preventivos. Pero hay un proyecto que está en evaluación en Minagri, eso ya va a ser con aviones, eso ya sería definitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado un poquito explicándolo, para poder después ir también a otros puntos, ¿no? Pero es el recodo, esa parte también siempre ha sido afectada. Después en el sifón, en peligro también. En peligro. También es una zona después del sector. Calientes. Sí. A ver si nos puede acompañar también, podamos ir. Ya, listo. Ajá. Sí, le agradezco, señor gobernador. Efectivamente, mira, esta zona en este año no ha sido intervenido. Estamos hablando de un tramo que recién ha ingresado y a partir de dos días que está la excavadora del gobierno regional. Le agradecemos a nombre de los agricultores. Falta todo ese tramo y también el tramo de la parte baja, que de alguna manera con las empresas privadas en la cual han estado retirando material, de alguna manera se ha hecho pues el trabajo de descolmatación. Pero hay tramos, por ejemplo, que es el recodo, que se hizo ya el trabajo con dos maquinarias del gobierno regional, con volquete se ha prácticamente retirado el material para poder descolmatar. Luego también Provías ha intervenido en el puente Piedra Blanca, en la cual prácticamente ha descolmatado por debajo del puente, y también se ha reparado un gavión que había colapsado. Lo mismo está en este sector donde está la propiedad del señor Rigoberto Sosa, ya ahí en la parte de la señora Idulvina Alca, donde ya los gaviones prácticamente han colapsado. Y esto es prácticamente como una obstrucción del normal tránsito de la avenida, ¿no? Entonces ya prácticamente ha ingresado la maquinaria. Y bueno, pues hay trabajos que se han hecho por la parte de arriba en Puente Piedra Blanca, el sifón en el sector de peligro también, límite con Pachía, también se han realizado esos trabajos. Bueno, yo creo que estamos todavía a tiempo de... Asimismo, el gobernador señaló que los trabajos de descolmatación y encauzamiento fueron concluidos, pero que se recogieron demandas adicionales de autoridades y pobladores de las zonas de riesgo. Veamos. Todo el año. Ya. Entonces, hemos estado viniendo, alcalde, por ejemplo, de la municipalidad de Calana, nos dice, necesita un excavador para dos días. Ya. La vamos a darle para dos días, ¿para qué? Para que ahí de repente hay un pequeño trabajo, ¿no? Uh-huh. Que puede faltar, pero está, como ustedes podían ver, toda la cuenca caplina está descolmatada, los puentes están trabajados, ¿ya? Y entonces, la prevención se ha realizado. Uh-huh. Lo único que está faltando ahorita es en Quebrada del Diablo. Ya, hay que arrojar con piedras y la municipalidad distrital se ha comprometido también a traer 40 volquetadas de piedra y nosotros como gobierno regional vamos a ayudarles a arrojarlos esas piedras. ¿Cuánto tiempo va a tomar ese trabajo que falta? Es una semana. Y con estas declaraciones llegamos al final del Noticiero Central. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta mañana.